Un poco de cebolleta, sal, pimienta y lima, nada más. Porque entendemos que el sabor aquí en Euskadi, pues bueno, nos gusta probar cosas diferentes y recetas internacionales, pero nosotros le queremos darle el gusto de aquí, que es con poquita especia y que el producto resalte, ¿no? Como es un buen aguacate. Con nuestro guacamole ya preparado, nos vamos a la plancha y vamos a hacer es marcar un poco las tortillas, darles un toque de calor, vamos a marcar la proteína vegetal y la verdura. Vuelta y vuelta, darle un toque de dorado. Nosotros somos una cervecería y la gente siempre entiende, ¿no?, que la cervecería es pues para comerse un codillo, una salchicha, este tipo de comida grasienta quizás. Pero ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué no dar otro tipo de oferta, ¿no? Una oferta que fuera más dirigida a la gente que se quiere cuidar, pero tampoco de renuncia a tomarse una cervecita con los amigos. Te puedes tomar una cervecita y a la vez pues comer algo saludable y que esté bueno además, ¿no? Cada vez se abren más locales de este tipo, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, porque la gente se está animando. Quiere durar hasta el infinito y más allá, hasta los 110 años. Una vez que tenemos todo esto planchado, nos vamos a montar el plato, nuestro tacotalo. Lo primero que hago es ponerle la proteína vegetal. Nosotros damos las dos opciones, damos opción vegetariana y opción vegana. Y cada día está creciendo más. Entonces, bueno, pues es un poco una filosofía que al final creo que está creciendo en Euskadi y en todo el mundo. Y bueno, y nosotros nos hemos unido a ella. Creo que a la gente le ha gustado y nos ha dado, por cómo han venido a comer y lo que nos dicen, pues parece que lo estamos haciendo bien. Yo creo que cada vez más gente se anima, a pesar de no ser vegetariano, a pues el sábado comer vegetariano, ¿no? Sí, es una opción, como... A mí me parece divertido, yo le estoy pillando a gustillo. Y terminamos con ese toque mexicano que es la veganesa de chipotle. Nos recuerda también a de dónde vienen los tacos, ¿no? Nos vienen de México. Y bueno, pues este es nuestro plato. Espero que Ander y Gaby os haya gustado. Mucho gusto de estar con vosotros en el programa. ¡Pero arte!